Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Pues el día de hoy les traigo unas compras que estuve haciendo en Arabella de la nueva línea Beauty Milk. Entonces les voy a empezar a mostrar todo lo que es esa. Bueno, no compré todas, pero sí compré algunas cosas. Y bueno, me habían dejado un comentario que yo utilizara este primer facial. Y pues bueno, estuve comprando este primer de la nueva línea. Miren, quiero que vean, así es como viene. Dice que minimiza imperfecciones, prolonga la duración del maquillaje y nos deja un acabado mate. Es de 30 gramos. Y bueno, esto viene así. Vamos a ver qué tal es la consistencia. Y vamos a ponernos un poquito por acá. Quiero que vean que es blanca, bueno, color crema. Y nos vamos a poner un poco, pues, por acá. Voy a estar haciendo un video de un maquillaje utilizando todas estas, estos productos nuevos de la nueva línea de Arabella. Sientes que te deja como la piel un poquito suave. Así se siente bien, bien, bien suavecita. Como que si tuvieras puesto talco, así se siente. Y bueno, como les digo, estuve comprando este. Los precios ya saben que yo se los voy dejando ahí en la pantallita. Les voy dejando los precios. Bueno, entonces compré eso. No podía faltar que yo no comprara el maquillaje, ¿verdad? Compré el maquillaje. Ahí está la base de maquillaje. Nos dice que igual nos deja un acabado mate y de larga duración. Y contiene lo que son 30 mililitros. Lo compré en el tono capuchino, que era el tono un poquito más oscuro. Vean, espero y pues no nos deje pues un poquito blanco. Lo vamos a poner aquí encima de donde nos pusimos el primer. Y vamos a difuminar bien. El tono de la base, pues como que sí nos va a quedar un poquito blanquito. Pero no hay problema porque ya saben que todo eso lo solucionamos con nuestro polvo compacto y con nuestro contorno. Pero como les digo, les voy a estar haciendo el video de usando estos productos de Arabella. La verdad es que me gustó, tiene una buena cobertura esta base. Pero lo vamos a estar probando porque no es igual en la mano que pues en el rostro. Bueno, miren, también de esa línea salieron unos delineadores. Vean, son unos delineadores y igual les voy a dejar el precio porque yo compré lo que eran dos. Porque si comprabas uno, te salía un precio más elevado y si comprabas los dos, te salía pues un poco más económico. Bueno, yo estuve comprando lo que son dos tonos. Compré en el tono neutral y en el tono secret. Bueno, el neutral es un color como color así, miren, un tono muy clarito. Vean, este es el tono. Miren, quiero que lo vean mejor. Ahí está, miren, ese es el tono del delineador neutral. Es ese. Y del secret es un color negro. Miren, es un negro bien, bien intenso. ¿Ya vieron? Es bien, bien intenso este color negro y me gusta. A mí me gusta cuando los delineadores son así negros, negros intensos. Es de 4 mililitros. Chequen, miren, así es como viene. Perdón ahí si el reflejo les lastima un poquito. Pero miren, así es como viene esto y me gustó mucho el negro. No sé ustedes, pero a mí me gustó mucho el color negro. Bueno, ya pasando a otras cosas igual de la misma línea, pedí lo que es el polvo compacto para poder sellar nuestro maquillaje que nos vamos a hacer. Es este que contiene lo que son 9 gramos y así es como viene en la parte de atrás, nos da indicaciones. Bueno, destapamos y así es como viene. Aquí trae lo que es la esponjita, de ahí nos trae lo que es un plástico. Que voy a quitar y vean, el tono está bien, bien bonito. Es un tono oscuro, miren. Y nos vamos a poner un poco acá donde nos pusimos nuestro primer. Después nos pusimos nuestra base y miren, prácticamente casi no se nota. ¿Ya vieron? Se ve bastante bonito.
Y bueno, como les digo, vamos a estar utilizándolo en nuestro video de maquillaje porque me habían pedido que yo utilizara estos productos. Bueno, y también no podía faltar los lápices de para delinearnos, que es contorno, que son correctores, perdón. Son correctores y un iluminador. Bueno, déjenme, los voy a destapar para que no nos lleve mucho. Bueno, miren, ya destapé los delineadores, así es como vienen. Vamos a ver primero este, que es el corrector beige. Miren, así es como vienen. Y nos vamos a poner por acá. Miren, no sé si lo alcancen a ver cómo se ve. Y ya vieron el delineador negro. Está bien bonito, pero bueno, miren, el corrector beige pues sí nos va a ayudar muchísimo en la parte de nuestras ojeritas, de nuestras ojeras. Bueno, ahora vamos a ver este, que es el color natural. No me quise quedar sin este tampoco. Y miren, es un color como amarillito. Miren ustedes, así es como se ve esto. Ay, bueno. Y vamos con el contorno, que es un color más oscuro. Miren, que es para hacernos nuestro contorno. Así como este es como lápiz, es lápiz, pues nos vamos a poder hacer bien lo de la nariz. Y por último, el iluminador. Vamos a ver qué tal. Miren, así es como se ve el iluminador, pero si lo difuminamos se va a ver mucho mejor. Miren, así es como se ve. Y la verdad que me gusta. Vean, vean, ahí se lo ven mucho mejor. Ya vieron que se ve bien, bien bonito al momento que lo difuminamos. Me gustaron mucho estos cuatro correctores. A mí me gustaron, no sé ustedes qué dicen. Bueno, y también salió otro lápiz que es para las cejas, que ya me adelanté en destaparlo para no tardar mucho. Vean, esto viene así. Es una cera. Mira, no sé si lo alcancen a ver. Dice cera fijadora para cejas en lápiz. Contiene 1.2 gramos. Esto viene así, miren. El lápiz es blanco, pero como nos va a pintar, vamos a ver. No nos va a pintar nada porque es totalmente transparente. Pero nos va a ayudar a acomodar nuestras cejitas. Porque siempre tenemos alguna que otros pelitos de nuestras cejas rebeldes, porque también a mí así me pasa, que tengo algunos que no se quieren acomodar, y pues esto nos va a ayudar mucho a acomodar nuestras cejas, ¿verdad? Bueno, eso es todo lo que compré de esta nueva línea de Arabella Beauty Mill. Bueno, ahora pasando a otras cosas de Arabella, encargué lo que son estas dos brochas porque decía que en el catálogo decía que si pedíamos productos de tal página a tal página, estas brochas nos las vendían más baratas. Cada una de estas brochas salió en 20 pesos y ya saben que, pues bueno, en esto del maquillaje también se utiliza brochas, y como las vi económicas, por eso decidí comprarlas. Bueno, a ver, vamos a destaparlas para ver de qué tan buenas están. Y vamos a ver. Miren, así es como vienen. Están bien, bien, bien suavecitos los pelitos sintéticos de esta brocha. Pero quiero que vean. Miren cómo se salen los pelitos. Vean ustedes mismos cómo se están saliendo. Vean. Qué mal. ¿Ya vieron cómo se me cayó todos estos pelitos de la brocha? Jalamos y miren, se siguen cayendo. Pues miren, todos estos pelitos fueron los que cayeron de la brocha. Y pues a esto, pues sí, ya no me gustó, ¿verdad? Vamos a ver la otra brocha. ¿Qué tal nos va a salir? ¿Qué tal? Bueno, esta viene así. Y pues parece que esta no. Miren ustedes. Parece que esta brocha sí no. Esta sí salió bien.
Y también se siente bastante, bastante suave, vean. Bien suaves. Ahí está. Pues bueno, esta sí nos salió bien, la otra no, ¿verdad? Pero bueno, ya pasando igual a otras cositas, estuve encargando lo que es este perfume. Que me gusta mucho cómo viene así el empaque, vean. Así viene. Es de el aroma Abril, vean, así viene el frasquito, me gusta bastante. Es Abril de 10 gramos. Y también estoy comprando esta leche de burra que yo vi en un video que lo recomiendan. Dice que sale muy buena y pues no me quiero quedar con las ganas. Y por eso estuve encargando esta crema facial con leche de burra que contiene 200 gramos. Así es como viene. Vamos a destapar aquí a ver cómo viene la crema, si tiene algún color o es totalmente blanca. Vean, así es como viene esta crema. Huele, tiene un aroma muy suave como a talco. Pero vean, así es como viene esta crema. No sé si realmente debe de venir así o esta crema está mal. Necesito checar esto. Pero bueno, mientras tanto pues ya compré esta crema. Bueno, otra cosa que también sale por acá es un labial. Es un labial de estos. Es un lápiz labial dual. Vean, contiene 4 gramos. Y esto viene así. Por un lado es rosa y por el otro lado es como vino. Ya vieron que está bien bonito. Vamos a verlo por acá. Este es el rosa y este es el vino. Vean qué bonito está. Y si pintamos los dos, a ver, o así, no sé, pero se tiene que combinar los dos colores, ¿no? Pero bueno, así es como salieron estos colores. Está bastante bonito este labial también. Y bueno, ya por último, no sé si se acuerden que también yo ya tiene mucho tiempo había comprado estos jabones de jabón de arroz. Me gustan muchísimo estos jabones, me gusta cómo me deja la piel, me la deja muy muy limpia. Me gusta mucho este jabón, contiene dos piezas de 50 gramos cada uno. Por si ustedes quieren ahí un jaboncito para su piel, para su rostro, yo les recomiendo este jabón. Como les digo, miren, así es como vienen los jaboncitos. Vienen de este tamaño. La ruedita es así, miren. Se los pongo aquí en la palma de mi mano para que ustedes vean de qué tamaño vienen los jabones. Así es como son. Pero la verdad que a mí sí me gustan mucho estos jabones. Y bueno, esto ha sido todo lo que compré de Arabella. Les voy a mostrar aquí unos dos coladitos de Avon. Y el primero es este brillo. Es un brillo labial en roulette con glitter y es en el tono sandía intensa, miren, sandía intensa. Y pues esto ya saben que viene así, es de color trend, viene así y pues como les digo es de sandía y ya ustedes saben que la sandía huele muy rico, vean, ahí está. Tiene unos cuantos destellitos, ahí por ahí tiene uno. Pero este ya saben que es como para hidratarnos los labios, ¿verdad? Para cuando no nos queremos así maquillar, pintar los labios, ya nos ponemos un poquito de esos. Bueno, también sale por acá este polvo. Es en el tono oscuro, miren. Véanlo ustedes, es en el tono oscuro. Así es como viene la cajita. Y bueno, sacamos, así vienen. Ya saben que por la parte de aquí trae lo que es un espejo. Y sacamos la esponjita. Luego sacamos su protector. Y vean, este es el tono. Ahí ustedes lo ven muy claro, pero no. Es algo pues oscuro. Miren, me lo puse acá y ni siquiera se nota. Ya vieron, me gustó muchísimo. Esto, no sé por qué tengo esa manía de estar comprando muchos polvos. Pero bueno, pero vean, es ese así. Creo que ya ustedes, muchos, muchas lo conocen este maquillaje.
Y así es como viene, muy bonito, el empaque, todo. Y bueno, estas han sido todas mis compras por el día de hoy. Espero les haya gustado. Si es así, no se olviden regalarme un like, suscribirse y dejarme sus comentarios. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Bye.